Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de SaberSinFin.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas las personas que nos están escuchando en Curiosciencias Radio a través de la página www.sabersinfin.com. Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos han estado haciendo llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Hoy martes 24 de marzo estamos muy contentos por la rapidez con que se pasa el tiempo, porque estamos celebrando nuestro primer mes de emisiones aquí en Curiosciencias Radio. Agradecemos mucho detrás de los controles a don David, que nos ha estado apoyando en cada una de las emisiones de este programa. Saludamos a toda la gente de todos los rincones del país, incluso personas que nos han estado llegando, haciendo llegar sus saludos desde otros rincones, incluso más allá de nuestras fronteras. Así que les mandamos un fuerte abrazo, agradecemos que sigan con nosotros. En este momento quiero enviarles unos saludos a la escritora Alma Salamandra Ramos y a sus hijas que amablemente nos han estado escuchando en cada una de las emisiones de Curiosciencias Radio. Un fuerte abrazo para ella. También la doctora Dolores de la UAP, que también ha estado haciendo un importante soporte, escuchándonos, comentándonos aquí en Curiosciencias Radio, a Javier Damán y a muchas otras personas. No quisiera excluir alguno, pero bueno, la lista a veces es un poco larga, pero les enviamos unos fuertes abrazos a todos y cada una de las personas que nos escuchan. No quisiera tampoco dejar de mencionar los comentarios, las sugerencias que nos hacen a través de nuestras redes sociales. En esta nueva emisión de Curiosciencias Radio estamos nuevamente con un invitado de lujo, el doctor Manuel Martín Ortiz, de la Facultad de Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido a nuestros micrófonos, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el doctor vamos a estar platicando a lo largo de todo nuestro programa de una hora acerca de distintas cuestiones alrededor de computación, alrededor del nuevo centro del Laboratorio Nacional de Supercómputo aquí en el estado de Puebla, único en su tipo en la región, región sureste de nuestro país, aunado a los que ya se encontraban en San Luis Potosí y en la UNAM. Pero es un proyecto muy innovador, muy vanguardista, y vamos a estar aclarando, informándoles a todos nuestros radioescuchas acerca de este nuevo proyecto. Rápidamente, antes de comenzar con la charla, voy a presentar formalmente al doctor Manuel Martín Ortiz. El doctor es profesor investigador titular B de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Computación de la UAP. Es doctor en Ciencias, en Física, por el Instituto de Física de la UAP. Es también corresponsable del área de servicios de red de la facultad, miembro de un comité, precisamente usted me ha comentado, del Laboratorio Nacional de Supercómputo. Sí, así es. Y este laboratorio es un proyecto que surgió en colaboración conjunta entre varias instituciones, entre ellas la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de las Américas, el Instituto de Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de aquí de Puebla, en colaboración con CONACYT. Doctor, bienvenido nuevamente. El doctor también ha publicado muchos artículos a nivel internacional, a nivel nacional, imparte cursos, conferencias, y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con nuestra plática, si le parece, doctor. Claro que sí. Platíquenos, por favor, en términos generales, ¿de qué se trata esto de laboratorio? ¿Qué es el Laboratorio Nacional de Supercómputo, doctor? Bueno, miren, es una iniciativa que nació en el año 2013 por parte de un conjunto de investigadores de la región, que tiene como propósito y tuvo en su inicio como proyecto el brindar servicios de cómputo de alto rendimiento. Esto lo que quiere decir en términos generales es poder contar con plataformas de cómputo con altas prestaciones. Probablemente son compus, ¿no? Nada más. Pues no, es un poco más. O sea, el proyecto inicial planteó 4 o 5 segmentos, de los cuales, como bien dijiste, a partir de los apoyos del CONACYT,
y las contribuciones de las instituciones que nombraste, la UDLA, el INAOE y la UAP, se juntó un fondo suficiente para poder ofrecer una plataforma moderna, prácticamente podemos decir de última generación para lo que es el año 2014. En el mundo habrá otras 10 que usen esta tecnología por el momento, y los nuevos equipos van a tener este tipo de procesadores. Entonces se les conoce a estas plataformas como plataformas de alta densidad, o sea, en términos generales podemos decir lo que compone al Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste de México son un segmento que tiene alrededor de 5.000 cores, con un aproximado de 40 terabytes de discos para estos 5.000 cores, un segmento con aceleradores que tiene dos máquinas, donde en cada máquina hay 48 cores nativos y 5.700 cores de aceleración, de lo que se conoce como tecnología CUDA de NVIDIA. Otros dos segmentos que también usan aceleradoras, que son de un grupo que se conoce como Xeon-Phi, que tienen 144 cores por máquina. Y un último, que es en lo que es cómputo, que es para aplicaciones que requieren mucha memoria. En todos los casos anteriores, cada máquina tiene 128 gigas de RAM, que para lo que es una PC estándar le ponen 8, ¿no? Sí, no. 4. Imagínense. 228 es un buen. Y esta última tiene un terabyte de RAM. Estas son dos máquinas con 60 cores on model. Entonces, la tecnología que se usa para lo que se llaman los temas muy densos es una que se conoce como Haswell. Uh-huh. La vieja tecnología es Sandy Bridge, que es la que usan los Core i5, Core i7. Todos los de Intel. Uh-huh. Esta es la que sigue, la nueva familia, que salió en 2014, en septiembre. De hecho, el 8 o 9 de septiembre es que se pusieron a la venta. Y pues esperamos un poco, nos presionamos un poco con el tiempo, pero pues sí tuvimos la oportunidad de poder comprar esta. Entonces, todo esto se complementa con un arreglo de 300 discos duros de 4 teras extras para hacer algo del orden de 1200 terabytes, que serían 1.2 petabytes en almacenamiento externo, porque muchos de los cálculos que realizan los investigadores en particular requieren mucho almacenamiento externo. O sea, entonces lo que ofrece esta plataforma es una combinación, podemos decir, entre músculo, ¿sí?, que son los procesadores y sus segmentos especializados, y con lo que es el soporte para poder manejar mucha información. Muy bien. Entonces, digamos, estamos a la vanguardia en la supercomputación, ¿no?, en este país. Qué bueno que haya iniciativas de este índole, de esta gran proyección para nuestro estado, porque es importante aprovechar, ¿no?, aprovechar el recurso que muchas veces, bien sabemos, se destina para otras cosas. Qué bueno que ocurre así en este caso. Doctor, ¿cuál es su participación específicamente? ¿Cuál es su papel dentro de este proyecto? Ok, mira, cuando salió la iniciativa, que fue en octubre de 2013, se reunió un grupo de profesores, investigadores, de diferentes lugares, ¿no?, diferentes especialidades. Se reunieron físicos, químicos, matemáticos, biólogos, astrónomos. Y para algunos les podrá parecer simpático, pero también tuvimos mucho interés y ahora tenemos una gran participación de la gente de diseño de arte digital. Porque uno de los grupos que es beneficiado con este tipo de plataformas es el arte digital, en lo que corresponde a la animación y a la producción de películas de alta definición. Claro, que requieren equipo muy... digamos, necesitan mucho músculo, ¿verdad? Calcular gran cantidad de frames por segundo
unirlos, hacer lo que se llama la unión de capas, y además pues generar animaciones. Okay. Que implican un buen de física. Entonces todo este grupo inicial es al cual, digamos, yo fui invitado. No puedo decir que yo fui el promotor, no fui invitado como, digamos, alguien que conoce un poquito más que ese, que los que formaban el grupo. Okay. En lo que es ya la parte de, pues, de lo que es el hardware, el software, y poder opinar, ¿no?, y consultar a los profesores de computación, que de muy buena gana, si no es que se han incorporado al comité, pero sí han estado asesorando sistemáticamente con ideas. Okay. Entonces este comité, inicialmente, bueno, formuló el proyecto. El proyecto entró a solicitar financiamiento para CONACYT en febrero, y ya para mayo teníamos la respuesta. Entonces se recibió esto. Los términos o reglas para esto son: si yo les doy una cantidad de dinero, ustedes tienen que conseguir una cantidad igual o mayor. Okay. Entonces la segunda parte fue, ya que teníamos el financiamiento, pues conseguir dinero. Entonces, a través de estas tres instituciones, la UTLA, el INAO y la UAP, se consiguió por lo menos lo que CONACYT había dado, más otro tanto. Okay. Y entonces el papel que yo he tenido desde el inicio ha sido, bueno, pues uno más del equipo, con una, digamos, habilidad que discriminante con respecto a los demás, que es tener algún contacto con cómputo, si no de estas dimensiones, pero sí con cómputo paralelo distribuido. Ok, doctor, pero es usted físico de formación. ¿En qué momento usted decidió o se dieron las cosas para que usted llegara a tratar estos temas, a dedicarse a temas relacionados a la computación? Bueno, la historia se puede resumir de la siguiente manera. O sea, yo entré a la escuela a mediados de los años 70 a estudiar física, singularmente en la Escuela de Física y Matemáticas de la UAP. Había una escuela de computación que yo ni siquiera sabía que existía. Okay. Eso quiere decir que luego la orientación vocacional es muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que en la misma escuela estaba una carrera. Yo con las computadoras, pues, tenía el conocimiento de cualquier joven, ¿no? Lo que los cuentos y la ciencia ficción dicen, ¿no? Y habíamos tenido una visita, estando yo en secundaria, a Chapingo, y habíamos conocido una compu, ¿no?, que la verdad no me dio ni emoción, ni envidia, ¿no? O sea, es una visita escolar. Jugamos gato y jugamos damas chinas, ¿no?, con la compu, y me pareció un poco que era mucho dinero para jugar gato, ¿no? Poder hacer algo que... Sí, con una cosa de... Posteriormente, esta carrera de computación, cuando yo estaba pues casi por terminar la carrera, el último año, fue reestructurada por un gran promotor de las ciencias en Puebla, que fue el ingeniero Luis Rivera Terrazas. Entonces él llamó a un grupo de gentes que estaban en el CENAC, que era el Centro Nacional de Cómputo, que se encontraba, ya no existe, en el Distrito Federal, y encabezado por uno, digamos, de nuestros líderes espirituales, vamos a decirle así, a la vez un gran científico, un gran académico, el doctor Harold B. McIntosh. Es un profesor norteamericano formado en Florida, igual con una formación heterogénea. Me puedo equivocar en el orden, pero no, mejor no lo digo el orden. Él tiene un grado de básico en matemáticas, luego un posgrado en química y luego un doctorado en física. Pero pues en su época de los años 70, él ya era uno de los grandes de la computación en el mundo, por las aplicaciones que él desarrollaba en los campos de la física y la química, particularmente en la química cuántica. Entonces él vino a fortalecer aquí la computación. Sí, es muy interesante. En unos minutos vamos a seguir platicando acerca de este nuevo laboratorio. Vamos a una pausa. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de Saber Sin Fin.com.